Queridos amigos y amigas, ahora vamos a hablarle de las reformas constitucionales. Toda constitución política es un reflejo de la sociedad como norma jurídica fundamental. La sociedad no es estática. Los acuerdos sociales van cambiando, de tal manera que la constitución política no puede ser totalmente inmóvil. Tiene que estarse revisando a la luz de nuevos acuerdos sociales, de nuevos planteamientos de la sociedad. Y de ahí surge la necesidad de revisar una constitución política. Es lo que se llama reformas constitucionales. En Nicaragua, ¿quién puede realizar una reforma a la Constitución? La Asamblea Nacional tiene esas facultades determinadas en la misma Constitución. Generalmente, en casi todas las constituciones del mundo, las reformas constitucionales están determinadas en el mismo texto constitucional. Es decir, el constituyente originario, el que hizo la constitución mandatado por el pueblo, determina en qué circunstancias y con qué mecanismo se puede reformar esa constitución política. Y a la vez determina que no puede ser reformado a través de una reforma parcial. En el caso de Nicaragua, para comenzar por lo que no puede ser reformado, no puede ser reformado ninguno de los artículos que vamos a hablar ahorita. Es decir, los mecanismos y las formas en que va a ser reformada la Constitución, eso no puede variarse en una reforma parcial. Porque es lo que el constituyente originario, el que hizo la Constitución, dice, esta es la forma en que vas a actuar. Asamblea Nacional, que es un órgano constituido, es decir, creado por el constituyente a través de la Constitución, es uno de los órganos nacionales creados. Entonces, le da facultades y le dice, vos tenés facultades de reformar la Constitución, excepto estos mecanismos que te estoy diciendo, cómo vas a actuar para reformarla. Porque si no, sería un círculo vicioso, si se permitiera reformar los mecanismos de reforma. Y en historia de reformas constitucionales de esta misma constitución, ya tuvimos un intento de reformar las formas de reforma de la constitución y la Corte Suprema determinó que eso era inconstitucional, que no se podía modificar a través de reformas parciales los artículos que determinan cómo hacer una reforma. Normalmente llamamos reforma a las reformas parciales, pero también existe la reforma total. Es cuando se determina que se debe hacer una nueva constitución. Vamos a hablar primero de las reformas parciales. La reforma parcial, la constitución política y el constituyente originario, el que hizo esta constitución mandatado por el pueblo, determinó que el órgano legislativo, la Asamblea Nacional, era la facultada de analizar y realizar una reforma parcial. ¿Y cómo debe realizarla la Asamblea Nacional? En primer lugar, dice que la iniciativa motivada, es decir, explicada por qué quieren modificar, debe determinar claramente qué artículos se van a modificar y cuál es la propuesta de reforma. Y esa iniciativa la puede introducir el presidente de la República o
un tercio de las y los diputados del total de miembros de la Asamblea Nacional. Es decir, en Nicaragua hay 91 miembros de la Asamblea Nacional, un tercio, 36, los que pueden, al menos 36, los que pueden hacer una iniciativa de reforma parcial. Y deben de determinar, tanto el presidente de la República como estos 36 diputadas y diputados, deben determinar con claridad qué artículos están proponiendo reformar, por qué y por cuál es la forma de reforma que quieren, cómo deben quedar los nuevos artículos, cuál es la propuesta que se tiene. Una vez que se lleva esta iniciativa a la Asamblea Nacional, se debe presentar en plenario y formar una comisión especial de análisis y consulta. Esta comisión especial integrada en plenario tendrá un plazo de 60 días para recibir esta reforma. Y el proyecto de reforma pasa a esta comisión especial que deberá ser consultada, como se prevé en el proceso de formación de ley, y deberá ser discutida y elaborar un dictamen de los artículos propuestos a ser reformados. Una vez que se tenga el parecer de la comisión especial y elabore su dictamen a plenario, este debe ir a discusión a plenario y es con un 60% de los votos que se aprueba esta reforma parcial. La reforma parcial debe discutirse y aprobarse artículo por artículo propuesto a reformarse. Si de tal manera que se puede aprobar uno, se puede no aprobar otro artículo propuesto en el plenario. Una vez que se determinó por el plenario la reforma parcial aprobada, deberá ser nuevamente discutida y aprobada en plenario en la siguiente legislatura, es decir, en el siguiente año. Porque cada legislatura, de acuerdo a la Constitución y a las leyes, va del 9 de enero al 15 de diciembre. Entonces, debe ser aprobada y discutida en dos legislaturas toda reforma parcial. Una vez que se discutió y se aprobó en dos legislaturas, siendo que en la siguiente, en la segunda legislatura, se tendrá que discutir lo que se aprobó en la primera, para refrendarlo o no refrendarlo. Una vez que se tiene ya aprobada la reforma, esta no puede ser vetada por el presidente de la República y tiene la obligación de sancionarla y mandarla a publicar en la Gaceta. De no ser así, pues la misma Asamblea mandará a publicar esta reforma. Esta fue una modificación que se ha hecho al original por los conflictos que hubo en el gobierno de Doña Violeta, que engavetó una reforma porque no quiso sancionarla ni firmarla. En este es obligación del presidente, una vez aprobada la reforma por la Asamblea Nacional, con poderes constituyentes derivados, es decir, con poderes del constituyente originario que elaboró la Constitución, de poder revisar y reformar el texto, siempre y cuando no toque los artículos que no puede tocar. Es decir, lo que se llaman cláusulas pétreas. Es decir, cláusulas que no pueden reformarse en una constitución, en una reforma parcial. También decimos que se puede determinar una reforma total, es decir, la necesidad de hacer una nueva constitución. La iniciativa de reforma total
a la Constitución, corresponderá a la mitad más uno del total de las y los diputados, únicamente. Es decir, somos 91, son 46, 47 diputados los que tienen que introducir la solicitud de reforma total. ¿Y qué es lo que se va a ver? ¿Es la pertinencia o no en la Asamblea de hacer una nueva constitución? Y eso es lo que se aprueba. Sí, vamos a hacer una nueva constitución y por tanto la Asamblea Nacional determina convocar a una asamblea constituyente. Y le manda a decir al Poder Electoral que tiene que realizar unas elecciones de asambleístas constituyentes para que elaboren una nueva constitución política. Y mientras están elaborando la nueva constitución política, el país se sigue rigiendo por la constitución que está siendo reformada de forma total hasta que la nueva constitución entre en vigencia. ¿Cómo se aprueba esta iniciativa de convocatoria a reforma total? Es decir, deberá seguir los mismos pasos, es decir, una comisión especial que analiza, hace las consultas, hace su dictamen, eleva su parecer al plenario y el plenario lo discute y tendrá que ser aprobado con las dos terceras partes del total de los diputados de la Asamblea Nacional. Y en esa aprobación del plenario de las dos terceras partes deberá determinarse el plazo en que se convoque a elecciones de los constituyentes, de la Asamblea Nacional Constituyente, que tiene el mandato exclusivo de elaborar la nueva constitución política. Y esto hace una sola votación. Dos tercios o más determinan si hay que hacer una nueva constitución política. Vamos a convocar a la Asamblea Constituyente en 90 días. El Consejo Supremo Electoral tiene 90 días para organizar y realizar la elección de los miembros de la Asamblea Constituyente. Determinará el tamaño de esta asamblea constituyente y su proporcionalidad distribuida en todo el territorio nacional. Y en respeto a la constitución actual, tendrá que respetar la equidad de género del 50% hombres, 50% mujeres. De tal manera que se elige esta asamblea constituyente cuya única facultad es elaborar la nueva constitución política. Que es buena facultad, buen trabajo, un trabajo fundamental para la constitución de un país. Y de esta manera, esta asamblea constituyente elaborará toda una serie de nuevos mecanismos y normas constitucionales que determinarán el rumbo del país por esta asamblea constituyente. Dijimos que la Constitución determinaba tres leyes constitucionales. La ley de emergencia, la ley electoral y la ley de justicia constitucional. En este capítulo determina que la reforma de las leyes constitucionales tendrá el mismo procedimiento de la reforma parcial de la Constitución.
Es decir, una iniciativa de un tercio de los diputados o una iniciativa del presidente de la República para hacer esta reforma. Se forma una comisión especial para analizar esta reforma de las leyes constitucionales, se elabora un dictamen, se tiene que aprobar con el 60% de los votos en el plenario, pero la única diferencia es que se aprueba en una legislatura nada más, cuando se trata de leyes constitucionales. Y con esto vimos lo que es una reforma constitucional, mis queridos amigas y amigos. Ya el último capítulo en las disposiciones finales que tiene que ver con que la constitución política debe ser publicada en la Gaceta y que esta constitución política, o si hay una reforma y se publica la nueva constitución política, está por encima de cualquier otra ley existente o futura. Es decir, si una reforma parcial y publicación integrada de la nueva constitución determina una ley ordinaria que le contradiga, esa ley ordinaria pierde su validez a partir de la entrada en vigencia de la Constitución, de la reforma constitucional. El resto del ordenamiento jurídico continúa siempre y cuando no se le oponga a la Constitución. Todo aquello que no se le oponga, continúa. Lo que se oponga a la Constitución política que ya exista, eso es inválido, de acuerdo al principio de supremacía constitucional, que ninguna ley, tratado, reglamento puede oponerse a la constitución política. También nuestra constitución política, para cumplir con el principio de una nación multiétnica, establece que la Constitución debe ser ampliamente divulgada en español y en las lenguas de las comunidades de la costa del Caribe. Es una obligación del Estado de Nicaragua. Por eso es que esta Constitución política ya ha sido traducida y divulgada al inglés creole, al rama, al miskito, al mayagna, al garífalo, de tal manera que tenga esa divulgación que exige esta constitución política. Con ello, mis queridos amigas y amigos, estamos viendo los últimos capítulos, los últimos artículos de nuestra constitución política de la República de Nicaragua, que es la norma suprema, la norma de normas, la norma creadora de normas, porque de ella se derivan las otras normas y como leyes derivadas no pueden contradecirlas. Por eso es que la constitución política es la norma suprema.